Con respecto a este proyecto, dos cosas. Una, si se van a votar todos juntos en paquete, le pido si este puede votar aparte porque no tengo la misma opinión sobre este que sobre el resto. Yo entiendo todo el planteo que acaba de hacer la diputada y mi opinión es a título personal y no representa la de mi bloque en este caso en particular. La verdad es que lo que estamos votando es una modificación de una ley que yo considero que es mala y que tiene que ser modificada, que penaliza el consumo personal, que en lugar de darse una política de lucha contra el narcotráfico y contra el crimen organizado y contra las mafias del narcotráfico, lo que hace es penalizar y coartar las libertades individuales en un momento del mundo y de este Congreso también, en particular en que estamos yendo cada vez más al máximo respeto de la decisión de decidir y de elegir qué hace cada uno con su vida privada y cómo busca cada uno su placer social hasta su realización, hasta sus decisiones como sujeto de derecho. A pesar de que estamos diciendo que lo único que estamos haciendo es cambiar algo técnico, que es pasar de australes a pesos, lo que estamos haciendo, de hecho, son dos cosas. Una es modificar el Código Penal en un momento en que el mismo gobierno está diciendo que viene una modificación del Código Penal, en que muchos consideran que en esta modificación del Código Penal seguramente va a ser tenido en cuenta la despenalización del consumo personal y que por lo tanto sería mucho más normal esperar que discutamos en general el Código Penal, pero además cuando esta Cámara de Diputados tiene ya para debatir proyectos de despenalización del consumo y yo misma he presentado en la Ciudad de Buenos Aires y estoy presentando acá proyectos de legalización del consumo personal. Entonces, si vamos a modificar una ley que es mala y que de tan mala que es no se cumple, porque estamos modificando un artículo que dice que, por ejemplo, se van a clausurar e inhabilitar aquellos locales comerciales donde adentro se consuma droga. Y la verdad es que viviendo en la Ciudad de Buenos Aires no me parece que sea una ley que se esté cumpliendo en la Ciudad de Buenos Aires y me parece que eso pasa cuando las leyes no sirven, cuando las leyes no cumplen su objetivo, cuando las leyes están hechas para una sociedad que no tiene que ver con lo que esa ley trató de regimentar en su momento allá por el año 89. Así que por todo esto, en este caso en particular, aunque se trate de una modificación técnica, tal como en realidad la diputada propinante hizo las dos cosas, dijo que era una modificación técnica, pero después la sostuvo como parte de la lucha fundamental contra el narcotráfico. Bueno, en este sentido, nosotros yo creo que, y nuestro espacio político, que la lucha contra el narcotráfico se da de otra manera, se da persiguiendo a los narcotraficantes y no persiguiendo a aquellos que tienen la decisión de consumir de manera social o de manera personal algún tipo de estupefaciente. Así que en ese sentido le adelanto mi voto negativo y le pido si se puede votar por separado el 21 entonces. Gracias, presidente. Bien, lo vamos a hacer de esa manera.